Caminar hacia ciudades más sostenibles y neutrales en lo que se refiere a emisiones de carbono. Este fue el punto de partida y el gran objetivo de las 33 jornadas CRUE Sostenibilidad que acogió la Universidad Politécnica de Valencia. Un foro de 3 días en el que personal experto debatió y analizó cuestiones capitales para el futuro de nuestras ciudades. Una tiene que ver con la gobernanza de la sostenibilidad. ¿Qué modelos de gobernanza hacen falta para implantar, para poner en marcha, para desarrollar todos estos proyectos e iniciativas? Y la segunda ponencia tiene que ver también, de alguna manera, en esa colaboración tan especial que tienen las universidades con los gobiernos locales para llevar adelante esto. El programa incluyó también otras 6 ponencias, una mesa redonda y 9 sesiones de trabajo paralelas. Además, el encuentro concluyó con el pleno de la Comisión Sectorial CRUE Sostenibilidad celebrándose por primera vez en la UPV. Lo interesante de esta manera de pensar como orientado a una misión es que uno piensa desde lo pequeño hasta lo grande. Entonces, cualquier partícula en esta constelación acaba sumando. El binomio universidad-ayuntamientos es clave en este proceso. La alianza entre la Politécnica y el Consistorio de la Ciudad de Valencia es un buen ejemplo que sirvió como referente en las jornadas. Nuestra universidad es un ejemplo clarísimo en el tema de la sostenibilidad en todos sus aspectos, porque la sostenibilidad no es solo medioambiental, porque muchas veces solo hablamos del problema del medio ambiente. La sostenibilidad, yo siempre digo que tiene que ser medioambiental, económica y social, y que las 3 se complementan y las 3 son imprescindibles. La Politécnica predica con el ejemplo. La cita recibió el certificado de evento neutro en carbono por compensación. Es decir, tras su celebración, está previsto que se plante la cantidad necesaria de árboles y arbustos autóctonos para compensar las emisiones de CO2 que generó.